Señor presidente, señorías, voy a ir por orden. Por los discursos grandilocuentes, que más que grandilocuentes, tan llenos de afección y de indignación, qué sorpresa, como si fuera la primera vez que designamos un representante en función de la legislación que regulaba y que regula ahora las cajas. Es la primera vez en la que participábamos del consenso de la designación, en la que participaba el Partido Popular, en la que participaba Izquierda Unida y en la que participábamos nosotros, cuando la Cámara tenía la representación que tenía. No participaba Foro con estas palabras porque estaba sentado en los sillones del PP y estaba de acuerdo. ¿A qué viene esta? Claro que las cosas han cambiado. Ahora elegimos o designamos a uno. Y para decir las cosas como son, cuando nosotros hablamos de hacer una propuesta que tenga o que reúna los requisitos que dice la ley, de idoneidad, de honorabilidad, de experiencia y de conocimiento, para que goce de del acuerdo general, bueno, pues no es fácil, porque a veces lo que está claro es que no son estos los criterios que importan, sino otros a los que se han referido aquí, salvo que exista la generosidad o la visión para ver otras cosas. Pero el Grupo Socialista, en este caso yo mismo, se lo comuniqué a los grupos parlamentarios, excepto a uno, es cierto, a Foro no le dije nada, es cierto, no le dije nada y tengo alguna razón para no decírselo y bueno, pero no se lo dije, pero a Podemos sí, a Ciudadanos también, a Izquierda Unida también y al PP también. Lo que escuché fue normal, no hubo nada raro, nadie me transmitió nada raro. Agradezco mucho lo que me dijo el Partido Popular, que dijo que sabía quién era Jaime Montalvo, ideológicamente, pero sabía cuál era la trayectoria de Jaime Montalvo y los valores que reunía Jaime Montalvo, y que le parecía un gran candidato, y que permitiría, lógicamente, proponer a una persona que reúne los requisitos que está pidiendo la ley, y creo que es razonable y sensato. No oí una mala palabra de nadie, pero la otra propuesta yo no la conocía. No la conocía, no conocí la otra propuesta para valorarla en el sentido de que pudiera ser una opción mejor. Pero déjense de postureo, que está eligiendo también, igual que aquí, otra institución que tiene una representación para elegir, porque es entidad fundadora. Y allí hay un acuerdo entre Podemos y Foro y no hay esta escandalera, que es de mejor naturaleza aquella que esta, va para otro, va a un sitio distinto. Estamos ante un asunto magnífico allí y aquí está lleno de oscuridad y de bruma. Déjense de postureo, que estamos decidiendo algo de acuerdo con una ley que en el año 2013 cambió radicalmente la situación de las cajas, guste más o guste menos. Y pregúntense ustedes por qué elegimos, por qué designamos y para qué. Y luego díganme si les gusta o no les gusta. Y si quieren, hacemos también una especie de comparación. Yo podría dedicar el tiempo que me corresponde a poner en valor las virtudes, los méritos que tenga el candidato que proponemos, sin menoscabo del que proponga otro, y decidir o expresar si reúne los requisitos que pide la norma, honorabilidad, experiencia y conocimiento, y los tiene. Puedo también dedicar un tiempo a saber qué significa honorabilidad para cualquiera de nosotros. Para todos, honesto es el que actúa rectamente, o cumpliendo las normas o cumpliendo los principios morales. Y cada uno de nosotros valoraremos qué significa o qué alcance tiene la honestidad en términos del sinónimo de honorabilidad, y a ver cómo lo resiste el ser honrado, el ser íntegro, el ser justo, el ser irreprochable, el ser intachable, el ser cabal, el ser leal, el ser probo, el ser cumplidor, el ser austero, el ser desprendido y el ser desinteresado. ¿Asumimos el reto? ¿Hacemos
nosotros lo mismo que los demás en relación a este debate ramplón de personas? No, no lo vamos a hacer. ¿Y saben ustedes por qué? Porque es mejor seguir la recomendación de Borges. Y no se puede o no se debe comer al caníbal. Gracias.